algo, ¿cuál es su ideal? Así como ella dijo el de ella. O sea, me suelen gustar más las rubias igual. Okay. Sí, pero nunca, no, creo nunca estuve con una. O sea, haber estado, pero no estar así full. Okay, con una rubia. Claro. Okay. Pero no, la verdad que así estéticamente, sí, rubia, ojos claros, flaquita, va. Pero hoy pelinegra tatuada. Sí, hoy pelinegra tatuada. Súper. Hoy fue esa. No puede traer salchipapa de esa manera, parce, me asusté y Bueno. todo. Uy, parce. Sí, ¿no? No. Ahora tengo que quitarme de Uy, noche. papi, ¿qué es eso? No, pero porque mencionas al chipa. ¿Tienes hambre? Se me hizo agua, ¿no? No, pero es porque no han tomado eso Ah, lo suficiente. bien, ¿no? Que ya se me va a quitar la mañana que están llenas. Sí, la verdad, sí. Entonces, bro, no te interesa ni el culo, ni las tetas. O sea, prefiero. Sí, mutan, tetonas, van. Pero yo prefiero cara que culo y teta, Es ¿no? que eso, o sea, en mis cánones estéticos. Me gusta más que tenga una linda cara, viste, que sea una ¿Se chica prefiere culo y bella. tetas? A mí me gustan las tres. Que tenga las tres colas, obviamente, No, yo obviamente. también mucho Pero, quiero quedar pues, completa. obviamente ese es el ideal, hermano, pero no siempre. Claro, en un top. Cara, culo, teta, ¿cuál pondrías? Ah, ok. Cara de primero, culo de segundo y tetas de tercero. Ok. Ok. Sí. Yo pondría cara, tetas, culo. No. ¿Y ustedes qué? Perdón. En un En un hombre, top, en doble hombre. pene, hueva, sí. Sí, no, Sí, porque a las mujeres también les no, gusta no, la hueva. Pero si no, el pene no le está viendo todo el tiempo. No, yo sí. Por eso. Tiene que ser Bueno, vean, vean. Pene, hueva, sin cara. Si ustedes ponen la cara de primero, el pene va a ser pequeño. Claro. Porque a las veas les gustan los manes culones. Pues, vean, vean, la vuelta es así. No, no, es el culo, bro. La pregunta, la vuelta es así, vean. Pene. Es que huevas no tienen Sí, nada que ver, pues papi. ya con el pene viene No, la pero ¡No! ¿Cómo ¿Cómo que pero me si dices? A mí me gustan las huevas. ¿Cómo, cómo? A mí me Pero. gustan las ¡Claro! huevas. Pero que ¡Oh, no! O sea, más las huevas que Pues eso es lo de menos. No, sí, Pero hay mujeres que les gustan las huevas como ya. Como si Por eso, ¿para qué pasarlas así? No entiendo. No, es que. No, ya dice que Para no me poder gustan adivinar. Las huevas. Yo tenía una novia que me cogió una hueva y me la pasó para el otro lado, pa. Uy, no. Y ella jugaba con eso. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Yo muy curioso con eso. Hay mujeres que les gusta, ya digo que a ella le gusta. Ella le gusta la hueva. Entonces, en un top es el siguiente: pene, huevas y cara. Si usted escoge la cara primero que el pene, significa que el pene va a estar más chiquito. Yo sé qué vas a ver. Pero es que eso es caso hipotético, pues. No. ¿Me entiendes? Un caso hipotético. O sea, tú dices primero cara. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una cara linda o un pene grande? Una cara, no. Aunque tenga el Sí, pene pequeño. pero es que como uno no sabe, eso es una sorpresa. Pero si ustedes supieran. Pero es que tan huevo, usted cuando escoge tetas, usted escoge pequeña, tetas grandes, no tetas. O sea, si te más la niña, no más sabes. Pequeñas. No me están entendiendo, huevón. No se nos entiende. No se No, porque sí. desde que usted ya le quedó gustando, ya desde que usted se ha enamorado, siente pene grande. Sí. Ay, ¿qué es eso? Ay, Mentira, no, no, no. Me sentía Ay, no, sorprendido. sabemos, No, no. al lado mío, o sea, mentira, tan grande. Sí, pero esa chiquita sí se enamora del pene chiquito. Sí, uno tiene Ay, no, que tal. No tiene que ser racional. No, 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 por no, por eso, claro. Entonces, no hay que. Y es que si estoy enamorado del pene, lo siento grande. Hola, chica. Qué pesar ser uno del novio de ella, cuidado. Ay, no, no, pero qué pereza. No, no, porque si tiene el pene pequeño. Se Va a ser feliz con ella porque, no, porque ella se va a enamorar va a vivir de de ilusiones. Luego conoce a otra vieja, uy, qué penecito, vea. Pero no, ella está sí, enamorada vale. del otro pene. Y luego después termina y dice la amiga, no, me hay que tener el chimo pequeño. Sí, ya no, le ya no, ya no, se lo comí. Ya le van a leer el chimo pequeño y no. ya se empieza a Uy, si te manejas, si yo tenía que Sí, yo estaba enamorada, pero. Chanti y yo estamos en un debate. Pesado. Uy, Decirlo. quizás. Contalo. No, contalo vos. No, por favor. No, vos. Es que yo la cago, bro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El del pene y la vagina. Pensé que sí, el tema. ¿Cuál? Que nosotros digamos que la mujer habla mucho del pene. Ah, ¿no? sí. Ahorita estamos hablando nosotros de que, pues, de que la verdad, que las mujeres Ah, sí, escucha. Hablan mucho pues, del pene de uno, ¿no? Ahorita estaba hablando con él y decía, bro. Estaba hablando solo pues. Pues, sí, pero ¿por qué tiene que decir yo decía? Digamos que yo lo dije, pues. Se te salió. Sí, ahí, como me la recocha. Que porque cuando la mujer ve, cuando el hombre tiene el pene pequeño,
¿por qué el hombre no puede decir que la mujer es bestia de la vaina negra? Eso es lo que estamos hablando. ¿Pero es algo malo que la tenga negra? No, pues yo no me como es bonita, como si la mano levantara pequeño. ¿Qué es eso? Sí, entonces es eso, ¿sí me entendés? Como que digamos. Pero venga, que hay de malo en que de pronto una mujer tenga la vaina. Sí, no, pues no sé, o sea, que la no va a No, 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 usted lo claro. O usted lo dice, va a ser cultivado. No, vagina, vagina, no. Ustedes están, no, están muy engañados de la vida. Es que sí pilla, porque los hombres nunca hablan de este tema. Las mujeres piensan que vagina, vagina. No, la chica. Vagina rara. Entonces, vagina rara. Imagínate, los gajos para afuera. Ya hay vaginas regordas que paren el estómago de un sapo. Y eso es súper chido. Vaginas incómodas también. Incómodas, sí. Hay vaginas que tienen una rueda. Oiga, ¿cómo que incómodas? ¿Cómo es una vagina incómoda? Incómodas. ¿Cómo es? Sí, decilo, bro, sin miedo. ¿Usted cuál es la vagina? ¿Cómo es? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es una vagina? ¿Cómo es incómodo? O sea, ¿cómo es ser incómodo? ¿Qué tiene la ruta desviada? También puede ser. Sí. ¿Cómo es ser incómodo cuando uno tiene el pene torcido? Yo digo que ay, pero eso es muy rico. Sí, obvio, que lo tenga torcido. Qué peligroso ya. Azul, que lo tenga torcido. Pues sí, normal, fuera de lo común, no, muy rico. No, es que no fuera de lo común, ahorita está de moda los penes torcidos. Es que sabe, ¿vale? ¿Saben por qué el pene tuerce? Por hacerse la paz. Claro, por hacerse la paz. No se va con la derecha. Se la para donde no coja. No, si no se la puede tirar así. Yo lo tengo un poquito para la izquierda. ¿Qué es derecho? Que si usted es derecho, es para la izquierda que lo tira. Obvio. Tienes que mandar la mano cambiada para mantenerlo recto. No, ya no me puede, bro. Ya uno no lo disfruta con la derecha, weón. Con la izquierda. No, yo me la busco con la izquierda. Y con el celular a la derecha. Pero ya uno coge la derecha y no es capaz de coger el celular. Vea, el día que a una mujer. No sé, pero con una base. El día que una mujer tiene la paja como se la tira uno, ese día se enamora de esa vieja. ¿Y cómo se le tira? Ninguna mujer es capaz de tirar la paja al hombre como uno mismo se lo tira. Es como uno ya sabe. Porque no ya conoce un puto. Papi, jamás. No, ya sabe. No he conocido la primera vez. Que la verdad que lo. Bueno, conocí una hace mucho tiempo. Tiempos de antaño. Le pegó al punto, ¿me entiendes? Pero es como que ustedes nunca han visto un hombre que las masturbe como ustedes quisieran. O sea, exactamente como usted lo hace. ¿Sí? Sí. Ah, no, pero entonces presenta el parcero para los pro tips. Sí. ¿Qué marica tire los tips? Porque es muy complicado. ¿Qué se los consejos? Pero por eso las lesbianas disfrutan tanto entre ellas, ¿no? Claro, esa es la receta, pa. La mujer es lesbiana porque la mujer sabe complacer la mujer. Claro que no, pero igual una mujer nunca le va a dar. Va, yo voy a decir algo. Si Chanti le tira la paja a este man, no se venir en 5 segundos. Ey, no, no hagas eso. Pero sabes que no, que tiene esa habilidad con la lengua. Ay, es verdad que él es de una lengua agresiva. Ah, sí, que con esa lengua se deshace, sí, se dijo. No, pero es que se está haciendo con Chanti, pero si vos veas que tiene la paja obligado. No, muere toda tu familia si no lo masturbas. No, yo no quiero más. Pero véate, obligado, ¿vos crees que vos serías capaz de hacerlo venir? No, 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 no. Ay, es que, ay, ¿cómo así? Es que lo tenés que hacer venir o muere toda tu familia. No, marica, que explota todo. Que muera toda mi familia, porque me quedo con la cara. Ay, no, de verdad. No, bro, la chimba. ¿Y tu familia, güey? ¿Qué me lo tengas así con un fierro? Qué marica, hacelo. Bueno, pero ¿por qué tiene que ver R? ¿Por qué no otra cosa? Pero también me haría miedo. ¿Por qué? Porque yo también se moriría. Es marica, la realidad también es un tema que tiene la paja. Pero tiene que haber una humillación muy buena puta. No sé. Tiene que haber una humillación muy mal parida. O sea, te estás sintiendo humillado, pues. Y la mamá ahí, marica, viéndolo uno ahí. ¿Por qué con la mamá, güey? No sé por qué la invitó. Nadie había dicho mamá. Es porque si no le matan a toda la familia. Pero su mamá no va a estar viendo, ¿verdad? Obviamente va a ver, yo la voy a poner a ver. Como una mierda de psicópata. Total. Bueno, suena que todos vean. Claro, si todos es una paja. Papi, si usted va a hacer el trabajo y que hacerlo bien hecho, tiene que ver la familia. Por ley. Claro, huevón. No tiene que dar un psicópata completo. Le está temiendo por su vida mientras pasa. Y soy así, mami. Que se le vengan ahí en todo. Ay, no. Uy, qué asco. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que va a tener un nuevo qué? ¿Cómo? ¿Ya está teniendo un reto? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue para los retos? Bueno, pregunta para ella.
¿Qué? ¿Pero por qué se hace la boba? Estoy la pregunta. Ya están tomando vino y ya vienen los dos lados. Mira, que llevo dos copas, nadie ha tomado. Sí, no, yo he tomado dos. Yo soy prenda. Esperen. Vos no has tomado nada, tomaba Ana Lucía. No, si hay hecho amiga, no tomó. Hacer, tomar. Del 1 al 10, ¿qué tan lindo te parece mi amigo? No, él es muy bonito. Camisa Valenciana. ¿Pero qué tan lindo? Del 1 al 10. No, a mí me parece 10 bien. ¿Cómo para besarlo? Bueno, pues sí. Un caso hipotético. En un caso hipotético, tal vez. O sea, en un caso hipotético que... A ti no te molestaría besarlo, como que no te daría nada el parcero Spin. No, si es un 10, ya sí, es un 10, claro. No, es bien. Bueno, ¿el red flag qué? ¿Qué? Una pregunta para ella, vos matala, vos matala. Un retico. Ah, ¿qué le dijéramos a esta pelada? No, es que usted, ¿qué me puede decir a mí? No, es que no. No, no, claro que sí. No, pero ahorita se ha envejecido con ese... Sí, porque no le quiero decir nada a ella, esto es a mí raro. Ah, ya. Bueno. Ya no la tiene prendida. José. No, ya no. José. Mucho gusto, parcero. Porque él ya sabe porque cómo soy, raro, por eso no me dice nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jaime. Sí, con las 26 ya. Y ya de nombre lo hace. Es que Jaime, uy, ¿qué es? Por Dios, a lo bien. Voy a tirar una pregunta pues a Red. De las preguntas que hace nuestro amiguito. ¿Cuáles? De los hombres que están acá, ¿a quién se lo chupa y quién se lo mete? ¡Ole! ¡Rica! Aprendí. José, mijo. O sea, ¿quién se lo chupa y quién se lo deja meter? No, sí, ¿a quién porque se lo ya mete? No le permiten. Que se lo metan a ella mientras ella está ahí. ¿Verdad? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Papi! ¡Eso es! Es un trío. O sea, que si tuviera que organizar un trío ya. Ah, bueno, un trío, no, pero tiene que escoger el que le va a dar. Eso, que va a tiene que escoger el que le va a dar. Es un trío, pero cada uno tiene una función. Claro, porque no se dice realizar. O sea, tú tienes que escoger un chimbo que va a entrar en ti y un pene que va a entrar en tu boca. ¿Por qué topo? No puede tomar. Es lo peor de todo. No normal, porque es que es un caso hipotético. Sí, pues. Digamos que la gente quiere secuestrar a toda tu familia. Sí. No, es que sin que la secuestren yo puedo escoger. Ah, bien. Ok. No estoy bajo presión. Escoja, pues. Bueno, yo se la presto a usted. Y se la chupo a. No sé. A usted, ¿no? Por curiosidad. ¿A quién? Pero no sé cómo tiene la vez. No, pero es que yo ahí con ese marica me cagó en la risa. Este con ahí todo excitado. No, ese marica de tener un poquito. Marica de gemir muy feo, ¿no? Oiga. Tal vez usted. ¿Podemos hacer un red? No. Para vos. No, ¿para qué? ¿Por qué? El tiano sí, claro, obvio. Sí, ¿lo puedo poner? Sí. Sí. Que gima como admiría usted. Sí, ya papi, es un duro. Lo prefiero tomar. No, porque no, ya le tienes a pelear a toda su familia. Es porque ya no hay vino, papi. Es que yo no gimo ni siquiera, weón. No te creo. No. Papi, eso se acuerda de pero a qué ruido emitís. Sí, total. Por ruido. Bueno, ¿qué le dirías a la vieja? ¿Qué le dirías a la vieja mientras la comes? ¿Qué es lo que normalmente decís? Un ruido de guerra. Así no hablo, weón. No, eso me queda muy chido. Tiene que hacer algo. No, hágalo, pero no le dicen nada, la vieja. Si yo tengo muy íntimo como para contarlo. No. Yo no creo, pues, no, que no haga nada. Qué rico. No, pero no. Hágalo. Hágalo como él. Que es muy normal. Hágalo como si usted estuviera ahí y en plena. Sí. La pregunta que le hiciste a Red era muy dura. Yo escogiendo acá desconocidos. ¿Qué tal? Para prestársela, no. Usted. Es verdad que yo casi no hablo. Pero qué chiva que digas como prestársela. A mí me parece correcto eso. Porque normalmente, si tú tienes un amigo y se la quieres prestar de vez en cuando para que el parcero esté en un buen humor. Obvio. Sí. Me gusta la actitud. Como que lo dejó uno la novia. Claro, bebé, venga, yo le presto la mía un rato. ¿Me la presta o me la presta? Venga, entre de claro. ¿Están prestando los dos? Pero también mal rato, tipo, che, ¿me la prestas? Sí, yo sí he dicho.
que me la presta lo que normal. Ok. Como que la verga. O sea, si me la presta. Yo me la meto la boca. Okay. O sea, vamos a pedir. ¿Cómo que? ¿Vos pedido una prestada? ¿Has pedido penes prestados? ¿Has pedido alguien prestado? ¡Wow! Me la prestaron. Pero se le la pide prestar a tus amigas. Bueno, y es que estamos hablando de eso. Estamos diciendo. Usted no ha terminado. Por empezar, usted no ha terminado. Aquí no hemos escuchado ni un solo. Que no, yo hago, ah, que no, de eso, 2 días, sí, poco. Yo creo que sí te la preste, media horita, una horita. Eso era. Ah, pero muy aburrido. ¿Qué es lo que hace usted? Sí. Yo creo que José. Es que no estoy bellaco. No, lo escogí mal. Cambié. No te dejaste ser así. Escogí mal. Papi, no, calladito, calladito. Sí, como que ese marica dramatice. Una pose que le hizo a una vieja. No, que sí. Sí, bro, la verdad. ¿Cuántos retos pues a la vez? Que cumplió medio reto, no lo cumplió el tomo. Sí, ese José en la cara. Ah, es una de casas. No, no, ay, entonces hágalo bien. Que me hago ir del piso y empezó a moverme. No, total, sí, como, ay, como yo no sé. Por de hoy. No, recreen entre ustedes dos. Es que bueno. No más de persona para ti. ¿Quién sigue? Papi, ese vino muy rico, ¿no? Está bueno, sí. Sí, ¿qué? ¿A quién más? O sea, ¿qué? Vamos a ver, ¿no? Sí. Falta por ahí, no. A ella, a ella, bueno, a hablar. A las que van. A ella, a vos. Ok, ok. A vos. Sí, yo ya. ¿Cuál? Yo solo canto. Ella cobra a mí. Claro que sí, gratis, por usted. Pero bueno, la canción completa no te vale a ella. ¿Quién de aquí es la persona más sana para ustedes? Para mí ella. Bueno, entonces a ella le vamos a hacer la pregunta. ¿Quién es la persona más sana? Es que ella no se siente. No se siente. Por acá adelante un poquito. ¿Nos odias? Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Vamos a empezar suave. ¿Tú sientes que eres una chica mala, sana, reservadita o te metes tú lo que eras de vez en cuando? Híbrida. Ella tiene cara de diabólica, tierra, diabólica. Pero puede tener su diabladas de vez en cuando. Sí, vos diabólica o seria ya. O híbrida. Papi, ¿qué es híbrida? Ah, no, papi, no, se está bien atrasado. No, sí, es una... Sí, me sorprendiste con el término. No, pero aquí necesitamos híbrida, aquí necesitamos diabla o... Porque ya puede decir como ya que era huevón. Diabla o buena gente, marica. ¿Para ti te gustan diablas o ángeles? A mí como sea, me vale verga. No, pues bro, la verdad, si a mí la mano me gusta, si es diabólica, pues bueno. ¿Será esa? De novia un angelito. Está hablando de novia, pues normal, bro. La mujer quiere ser una diabla, así de santa lo es, huevón. Eso vale verga. La hembra quiere ser buena, huevón, va a ser buena. La que va a ser mala, va a ser mala. Entonces, la hembra me puede llevar a mí con cara de ángel. Yo puedo decir, no, esa hembra es un ángel. Pero si es tremenda apoyadora. Esas son las peores, la vuelve diabla. Oh, no, no. Tiene su momento. No, no es que con su pareja en la intimidad sea diabla. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Ya probaron eso? Sí. ¿Cómo te puedes decir? Sí. Jamás en la vida. Sí. No, yo no me has conocido. Sí, sí. Yo era Messi. Yo era Messi. ¿Y usted? ¿Usted cómo gira, pues? Usted también. No, yo era un ángel. En la cama había un diablo, pero... Tirando puños a lo loco. Sí. O no, en esa no. Pero en el cardio. No respondió Caterina, sí, no. Y empezamos a hablar y no nos dijo nada. Más educada. ¿No sabías? No, o sea, no me desató con cualquiera. Ah, bien, buena respuesta. Si te tuvieras que desatar obligado. Con alguien de acá. Ajá. ¿Con quién te desatarías? Pero este está muy grande, es la familia está ahí, ¿me entiendes? De por medio, la mata. Situación riesgosa de vida. Porque uno por la familia hace muchas cosas. No, mira, familia primero, ¿se no escucha bien? Sí, obvio. No. Ay, no, pero es que yo no sé. ¿Por qué? José, ¿qué tiene? ¿Ese es tu tipo de hombres o qué? Sí. No, es que no sabía. Ese marica modelo. Cariño. Bueno, pero ¿para qué tienes pinta modelo? Sí. Pues tiene presencia, la historia. Que puedes triunfar. Puedes triunfar. Ah, José, se lo va a tomar. Pero no estás triunfando de modelo. Estás hablando de modelo. O sea, triunfando.
respondemos. Bro, ¿y tú experimentarías con ellas una noche? Una noche loca. ¿Por qué no? Tengo novia. Que chat y que vayan por el baño. Vayan, vayan. Ah, una salidita. ¿Cómo así? ¿Necesitan espacio para salir? No, no se diga pues. ¿Qué digo? Diga pues. Pues. ¿Qué? ¿Qué digo? Que diga pues. No entiendo. Ay, no, por ahí no cabe. Yo soy plaquita, yo que... ¿Pero vos? Ey, todavía... Uy, no... Ey, ese man no ha tomado nada. No, 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 no. Es de algo, es de algo. Tú no has tomado nada, güey. O sea, tómate los últimos días. ¿Cuándo? Papi, sienta la adrenalina. La adrenalina, hola. Haga de cuenta que va a ir a la... Que está en Las Vegas, güey. Usted a Las Vegas va a ir a lo que sea, sí. Esta sería mi tercera vez tomando alcohol. Pero no buena causa, ¿cuándo volverás a estar así con esta gente en Colombia? Chimba, en vida, amor. A ver, por lo menos ya puedes decir, bueno, también por una vez. Aprovecha, total, igual nunca interesa. Oye, otro vino. ¿Otros dos? Voy por otra vez. O le escribí hace como media hora pa... No. Ya voy por ahí. No jodimos. Sí, que... Con esta sed. Y con esta seca que tenemos. No, eso me tiene respeto, no. Sí, está loquito. Aunque mi hermano también le gusta tomar, debe estar tomando viendo el stream, vio el mensaje. Marica. Ay, hombre. Ey, esa había tenido unas tetas muy grandes, pues tiene. No la reparé, huevón. Sí la reparaste, sí la reparaste, porque es que yo te miraba, huevón. Y yo como miraba su mamá. No la hagas para mal que la novia se me dice. Yo por eso para darme un tema mío. Y él hace el serio diciendo que no. Así, pero son demasiado gigantes. Sí, sí. Yo lo primero que hice fue así. Claro, son estructuras muy grandes. Lo que tengo aquí, me toca hacer esto. Pero ¿por qué? Ahí, ya. Porque ahí se queda. Ya me toca. Eso no es incómodo. Pues que ella siente que la estamos viendo, ¿cierto? No, no, ella tiene que estar acostumbrada. Los atributos de ella. Y ella tiene que estar acostumbrada. ¿Cómo cuando estar ahí así? Le gusta. Ahorita le preguntamos. ¿Le gustan las tetas de ella? Sí, le pregunta normal. O sea, a todos les gustan las tetas de ella. No, pues es que no sabes de ella. Sí, están re buenas, la verdad. Van una banda. Hay que hacer que se lo mande a la reto. Uy, ¿qué reto? ¿Qué es eso? Que se pone. ¿Qué es Titichot? Ay, sí, hay que ponerlo a degustar. No sabes qué es eso. Vamos a mirar, le ponemos. Ey, pero entonces en Argentina, ¿qué hacen o qué? Marica, total. Yo siempre hago eso. ¿Cómo? Le ponemos un shot acá. Y eso de la teta de señal, le tenemos plan. Ah, bueno, ahí sí tomo. Ahí sí tomo. Entonces vamos a poner este vaso ahí. Eso es como si nada. No, o sea, sí. Ese vaso ahí se queda en una copa. O sea, sí. Hay uno. Pero si ella dice que no, tú también puedes porque, pues... Ah, yo siempre lo hago así. Claro, sí, sí. Oye, aquí hay algo por si alguien quiere. No, yo te hago por la ventana. Oye, vas a poner la 10 con el socio. Te pones la 10. No, pero esperemos a ver si ella se pone la 10. Si ya no se pone la 10, te la pones. O si no, la pone el chat. Sí, no, obvio. Hola, ¿cómo andan? ¿El pantalón tan chimba? Sí. Sí, ¿en serio? No, el pantalón está lindo. Sí, me encanta. Y se gasta mucho el pantalón, bro. Este. Sí, el parcero le gusta mucho la moda, lo está reparando de rato. Sí, esa madre que diseñaba, ya resultó. Sí, me gusta tampoco. Sí, diseñado. Ey, no tengo más vino. ¿Quién tiene más? Ey, Bruno, pero toma un poquitico, pues. Como para parchar. Uy, pero es que ese marica, no. Ay, parece una tortuga, huevón. No más. Parece que fuera un trago malo, ¿me entendés? Sabe dulce, no sabe mal, parce. Es un trago rico. Menos dramático. Ey, deja el drama. Vos sabes que está bueno. Mira, ya están diabólicas. ¿Cómo vas? ¿Y tú eres diabla o eres sanita? Yo digo que vos sos una diabla. Sí, diabla. Sí. Sí, voto por la diabla. Pero eso no quiere decir que obviamente pues... No, una cosa, es que ser diabla no es ser malo, bro. Eso. O sea, yo, todas mis amigas son diablas, creo. Claro, es bueno ser diabla. Va, depende.
¿Por qué? Depende. ¿Depende de qué? Ah, depende de los gustos de cada uno, ¿no? No, sí. ¿Cómo se salió de fácil ahí? No sé, a veces las apariencias suelen engañar. Tendrías. Ok, el diablo habla. Detrás de las caras más bonitas están las chicas más malas. Uy, esa es una buena frase. Ahí, o sea, te digo linda. Ahí. Y te digo mala a la misma vez. No, ese chino ya. Ella le dijo que tenía que probar. Angelina. Ah, que pruebe. Bueno, pero tengo que probar algo. ¿Qué? Bruno, ¿qué es lo que más te llama la atención de ella? Sin mentir. La verdad, somos adultos. Nada, tu sonrisa, sí. Sin mentir. Ah, las tetas entonces. Yo tengo una duda porque a mí cuando me mira mucha gente yo me siento incómodo, parce. No sé, yo siento que tú donde llegues a cualquier lugar puedes... Llamar mucho la atención por tu atributo, muy bonito, la verdad. ¿Qué cómo llevas eso? Pues, ¿a vos te gusta o no te gusta? Pues ya sí, o sea, no. Ya estoy acostumbrada como a sentir... Pero sí lo sentí siempre. Sí, yo lo siento. ¿Y no te molesta? No. Porque este parcero está todo desviado. No, no, no. A él sí no le molesta tampoco. No, a él no me molesta. Yo puedo para allá. No, se sentó ahí de manera estratégica. Pero no, no, no. Donde sí le molestó era muy raro. Una mujer con un atributo así, uno. No, hay que resaltarlos. Sí. Normal. Claro. Sí, Chanti. Sí, bro. Sí. Normalito. La novia no lo regaña por decir eso. No, yo nunca he tenido novia, ¿sabías? No, No, pero si es la realidad, pues. De una manera, no por vos. Pero tú no se enojarías si vos estás con otra mujer. ¿Yo qué? Tú no se enojarías si vos estás con otra mujer. Sí. Pues esa pregunta que todavía no estudiamos, ni siquiera se la responde. No, es que hay gente que no. Eso no es lo. Chicas, ¿ustedes qué opinan de las relaciones abiertas, bancan o no? No, yo soy capaz perfectamente, sin problema. Pues los hombres, obvio. Yo no tengo que saltar. Pues los hombres con tal que me gusta como hacer dos días felices. No, yo la verdad no soy así. Es que yo creo que si dejo que la gente saca de porque no estoy tan enamorado de ella. Sí, imagínense que otro mal le meta, no. No, yo no comparto relación así. No, yo tampoco. María, a pesar de que... Te falta mucho abrir la mente. Porque eso no se llama abrir la mente. Yo fui al jardín y aprendí a compartir. Eso es lo primero que te enseñan. Claro. Compartir y vivir. Y en la Biblia dice que Jesús comparte el pan, papi. Si lo comparte Jesús, lo comparten los hombres, las mujeres, todo el mundo. ¿Cómo te dan a Jesús? Sí, las relaciones abiertas son el puto futuro. Sí. Ay, no, sí. ¿Usted no ha visto que todo se normaliza cada vez más? Pero eso no es normal. Claro que sí. Ah, exactamente. Para uno sí, pero el hombre no. Nadie lo toca. Ya las mujeres, ya las mamás salen con las hijas de fiesta, imagínense eso. Estamos sí, ya muy avanzados. Hermano, está sociedad y ahora está. Pero bueno, tú por ejemplo, a ver, José, tú que tienes novia en este momento. Si tu novia a ti te dice tengamos una relación abierta, ¿tú aceptarías? Yo siento que por tu parte, ¿ya? Tú puedes decir, para ti muy rico estar con muchas viejas, pero a ti te gustaría saber que tu novia se está comiendo a otro man. Eso no es igual, no, porque es una cosa muy difícil de uno como hombre que hay que aprender a dejar el ego, pero... Pero ahí es donde está el ego ya. Sí, ¿qué ego? Sí. Si uno ama mucho a una persona, no quiere que esa persona... Yo, sí, yo obvio, creo que al contrario, yo creo que si vos amás a alguien y vos querés tener una relación duradera por muchísimos años, tenés que tener una relación abierta. Porque... La relación carnal existe. Duran más las relaciones abiertas. Exacto. Que las normales. Si vos realmente proyectás estar 20 años con una persona, ¿qué te crees? ¿Que en 20 años no va a tener ganas de estar con otra persona? Obvio. Porque es que el sexo... ¿Por qué se lo hace negar? El sexo, aparte del amor, se separa muchas veces. Ay, no. Ay, no, yo una vez enamorado. Es que para ti también es como la lealtad, ¿no? Sí, eso es parte. Si se lea a una persona, pero usted, si te come con otra, ¿está bien? Porque solo se la está comiendo. No, yo creo que eso le da a la persona que no se ha enamorado. Es que yo creo que eso sí, que se la coma ella, pero que no hable con ella. Ya se la come ella porque se la coma a la mujer. Nunca la vida. Imagínese un hombre dejar, ay no, cómasela, no me importa. Como si ya no se lo hubiera estudiado antes, hombre. Claro, ni que fuera 0 kilómetros. No, claro. Yo no le diría nada si la vieja solo ha estado conmigo. Ahí, papi, yo cuido a esa vieja porque yo voy a sentir que... Claro. Pero es que usted consigue una vieja que ya ha estado con 30 manes y ya usted no quiere que esté con alguien más que por él, papi, ya estuvo con un montón, ya uno más, uno menos. Yo no sé, weón. Te banco, eso es solo puro ego. Esos son fetiches. No, pues fetiches que jamás. Es que, digamos, uno puede tener una pareja
y como ser leal a esa pareja, y después usted, es que a uno le puede gustar a otra persona, o usted, va a usted tiene llegar un acuerdo, usted lo mira a otra persona, uno sí lo mira. Llegar a un acuerdo, pues. Entonces ya, claro, usted le dice, ajá. Yo siento que aquí en esta habitación... La cosa es uno seguir hablando con la persona que se comió. Ya ahí, no, ya, el turista ya... Claro, las relaciones cercanas tienen que ser solo sexuales. Que como sentimental, sí. Ajá, algo carnal, con el beso bajo, no, eso más grande. No, no, si no se ha tragado más, se come con ese man y punto, ya. Yo no soy capaz de comer con otro. Yo siento que aquí hay mucha gente que ha llorado, hombre, porque tiene los sentimientos muy, muy frágiles. Sí, siento que yo nunca he sufrido por un amor, porque no. Yo nunca he llorado por un amor. Entonces usted nunca se ha entregado de corazón. Yo me he entregado de corazón. No, eso no es entregarse de corazón. Yo nunca he llorado por nadie.